La sexta ola del Covid en la provincia de Cádiz vuelve a ofrecer un respiro en una jornada en la que disminuyen los nuevos contagios por tercer día, 951 frente a los 1581 de ayer lunes, y la tasa de incidencia a 14 días se sitúa en 1452 casos por cada 100.000 habitantes, 41,3 puntos menos que ayer. Asimismo, siguen sin contabilizarse nuevos fallecimientos por culpa de esta pandemia, de tal manera que Cádiz es hoy la única provincia andaluza sin decesos. Además, los datos oficiales suman 662 curaciones. Con estos datos, 148.927 personas han dado positivo por COVID desde el inicio de la epidemia en el conjunto de la provincia. De ellos, 118.162 han conseguido recuperarse y otros 1.635 han fallecido. Por su parte, Andalucía registra un total de 8.510 contagios de coronavirus en 24 horas, dato diario más alto desde el 28 de diciembre, con 8.747, al tiempo que suma 28 muertos, el dato más alto desde el 3 de septiembre, que anotó 29. Por provincias, Málaga es la que más positivos notifica, con 1.817, seguida de Almería, con 1.436, Sevilla, con 1.181, Granada, con 1.051, Cádiz, con 951, Córdoba con 870, Jaén con 769 y Huelva con 435. Con estos datos la incidencia en 14 días baja y se sitúa en 1609,8 casos por cada 100.000 habitantes, 37,3 puntos menos que el lunes. En el ámbito sanitario, la comunidad andaluza registra una subida de 232 hospitalizados en 24 horas hasta un total de 1.703, la mayor subida diaria de esta sexta ola y la más grande desde la del 25 de enero de 2020, con 431 hospitalizados más en la comparativa intersemanal, mientras que los pacientes ingresados en una unidad de cuidados intensivos suben en 5 hasta los 229 ingresados, 32 más que hace una semana.